Señoras y señores, lucha a una caída con un solo ganador en el grupo 1 del Rey de Reyes. El que gane pasa a la final. Aparece el macho de Monclova, Puma Jerry Estrada. Control. Y en otra esquina, el asesino de Nueva York, The Killer, con su inseparable Miss Janet. En otra esquina, en el bando de los técnicos, él es Máscara Sagrada Junior. Y ahí está también, cada quien por su causa, el auténtico Sexy Boy Latino. Bueno, ya las reglas, están dadas. Por lo pronto no quiere que esté el Tirantes. Y bueno, oye, ¿qué aplauso tan gigante le dieron a Latin Lover? Eso le da unos celos a Conan, hijo. Uf, por eso salió huyendo. Bueno, por lo pronto aquí está el ídolo Latin Lover. El Tirante se queda, dice Miss Janet. Bueno, pues aquí decíamos, nadie es amigo de nadie en esta contienda, Jesús Andrés, nadie. Así es, cada quien por su lado, mi querido Arturo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Mira, aquí el hombre de la experiencia es el Puma Jerry Estrada, pero The Killer no canta malas rancheras porque está acompañada de sus seconds. Y ahí se puede escribir la historia. Ahora, Latin Lover, bueno, pues ya lo decíamos hace un rato, está en los cuernos de la luna, pero Máscara Sagrada Junior también puede dar la sorpresa en cualquier momento. Lo que sí es una realidad es que el público está metido ya en esta batalla. Sin duda. Francamente me reservo los pronósticos, porque aquí cada quien por su causa. Miss Janet finalmente tiene que salir. Y este es el emperador de Monclova, Jerry Estrada. Contrólate, Jerry, contrólate. Ahora contra Latin Lover. Sí, y de cada grupo, Arturo, saldrá un ganador. La gente comienza a gritar Latin, 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 Latin. Este es Latin Lover. Número dos lo componen Heavy Metal, Blue Demon Jr., My Flowers y Maniaco. ¿Y en el grupo tres? En el grupo tres tenemos y en el 4, Octagón, Pantera, Fuerza Guerrera y Pentagón. Ahí saldrán cuatro finalistas. Bueno, pues aquí mire nada más el Puma Jerry Estrada. Dice, yo también tengo lo mío y no bailo. Levanta la mano con la señal de la rudeza. Aquí está la ley. El macho de Monclova. Ya nada más. Y Latin Lover demasiado serio. Compromiso demasiado importante. Este Rey de Reyes. Y el grito es de Latin, Latin. De la inmensa mayoría de las personas. Vean nada más cómo gozan y disfrutan. Ahí con calendarios, la dama que compró le dijo a su marido, ándele, y mañana le guiso su barbacoa. Por lo pronto tenemos que el Puma Jerry Estrada está haciendo desesperar a la gente. Algo le dice ahí Máscara Sagrada Junior.
Fíjate qué máscara tan innovadora para este Rey de Reyes de Máscara Sagrada Junior, que ya va a entrar. Ya no es completa, es nada más como el frente. Ya con una patada en salva, sea la parte. Gracias, don Gregorio Núñez. Vean, Máscara Sagrada Junior. Pues sí, totalmente renovada esa máscara. Y es que la fiesta lo amerita. Por supuesto que sí. Esto es un platillo. Y Máscara Sagrada Junior no se podrá quedar atrás. Ahora el Puma Jerry Estrada. Hace tiempo. Hace tiempo, ¿por qué? Pues porque así le conviene la batalla, simplemente. Máscara Sagrada Junior ahora se toma el tiempo. Platica con Latin Lover y le dice, ahora venga, 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 porque es el momento, Jesús. Bueno, pues la batalla aún no inicia. No claramente se ven las intenciones de este Jerry Estrada, que entra y no. Se decide a atacar y no. Solamente provoca la ira de este público de Ciudad Madero, Tamaulipas. En realidad las cosas no están muy claras para los integrantes del bando rudo. No se entiende, no se entiende la actitud del Puma Jerry Estrada. No nos escucha por lo pronto el grito de la gente porque se quedó expectante. Ahí está, vea nada más. En la toma de fuerza, a ver de qué cuero salen más correas. Los dos en duelo, vamos, de poder a poder, y vamos a ver. Vamos. Oiga usted al Tirantes. Tiene un micrófono, ex profeso, todavía para darle mayor elegancia al Rey de Reyes. Vamos, vamos, vamos. Ahí sí, se encima, no crea que no hay. Ese es, mire nada más. Vea la seriedad de Reyes Landa. Se mandó pintar hasta las canas para el evento de eventos. El Rey de Reyes, por lo pronto, en duelo de poder a poder. Puma, Jerry Estrada y Latin Lover. Monclova contra Monterrey. Están en este duelo. En este que es la cita donde se dan acordes solo los mejoras. Sí, dice que ya. Que fumó la pipa de la paz el Puma, Jerry Estrada. Y que todo vuelve a la normalidad. Esta fue una batalla de fuerza del Puma Jerry Estrada y el de Monterrey. Muy cerquita, Monclova de Monterrey. Aquí está la habilidad de Latin Lover. Viene el derriba para este hombre. Pero rápidamente el Puma se levanta. Ahí está, venga el derribe. Pero interesante la eliminatoria de este primer grupo. Aquí el Puma dice, qué bueno soy, pero no es suficiente. Tendrá que dar más. Le da la mano, lo acepta Latin Lover. Este es el Puma, un hombre con una trayectoria impresionante en la lucha libre, Jesús. No cabe duda, no cabe duda, Andrés. Observamos a Máscara Sagrada Junior. Tiene que luchar con un hombre de gran experiencia, en este caso de Killer. Este es de Killer. Esta máscara, por ejemplo, me recuerda muchísimo los viejos tiempos, los inicios de la lucha profesional, los años 30 incluso. La primera máscara fue hecha de piel de ternera y era un asador prácticamente para la cabeza de aquel luchador que vistió la primera máscara. Y esta se parece muchísimo a aquella, la pionera de todas las máscaras. Después ha evolucionado, como usted puede apreciar ahora, con Máscara Sagrada Junior. El Tirantes al fondo dando las indicaciones. Jaime Hidalgo en la iluminación. Espléndida, por cierto, en este centro de convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas. Un centro de convenciones que nos hace sentir verdaderamente orgullosos porque es un magnífico escenario, Arturo. Exactamente, digno de una fiesta como esta. Por lo pronto quiere tocar cuerdas Máscara Sagrada Junior. No lo deja Miss Janet. Y va Latin Lover a poner orden. Pero bueno, consiguió que se distrajera de Killer y que soltara. Y mire, ya nada más está peleando con Millanet, esta dama que es luchadora profesional. Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo le pegan a una dama? Que no es correcto, evidentemente. Pero ella sabe de lo que se trata el negocio, es luchadora profesional. Aquí por lo pronto tenemos, y anda buscándole ruido el chicharrón, como se dice por ahí. Bueno, pues por lo pronto tenemos. Ahí está, lo va a enganchar y lo derriba la de Killer. Uf, le dolió y en serio la espalda. Máscara Sagrada Junior se lleva el aplauso de buen sector del público. La batalla que ha empezado como que andan nerviosones. Y además muy pareja la batalla. Creciéndose al castigo Máscara Sagrada Junior.
The Killer toma las cosas con calma. Y está el derribe para este hombre. Máscara Sagrada Junior va nuevamente, se deja caer porque ya no pudo. Viene el derribe, está fallando The Killer. Momento interesante de esta batalla. Aquí se tiene que rendir alguien. Alguien para seguir así. Venga, la habilidad de Máscara Sagrada Junior. Le cuesta mucho trabajo. Es que hay mucho tonelaje. Él tendrá que improvisar. Tendrá que hacer algo rápido. Y el público le aplaude al técnico. Es por rendición o por castigo, ¿no? O por conteo. Digo, rendición o por castigo, como se acaba un luchador. Sí, nada más. Aquí está fallando el técnico. Aprovechó este momento de Killer, Jesús. Jerry Estrada está retando franca y abiertamente a este Latin Lover. Un poco lento en el ritmo, pero vaya, las cosas las está tomando con calma. Jerry Estrada finalmente decide ponerle velocidad. Latin Lover solamente rubrica con ese baile el meneo de la cintura que vuelve locas a las chicas. Engancha el estilo japonés. La patada que falla, Latin Lover, ex Mister Nuevo León. ¡Ah, qué golpe de antebrazo conecta! Muy bien, Jerry Estrada, que toma el control de esta batalla. Al menos por instantes, el sentón que equivoca. Posteriormente, swing, abanica y se va de largo Jerry Estrada. Y la patada del cabrito, Arturo Rivera. Dice, por Dios, que ya no juego. Y vea nada más la manera de aterrizar del macho de Monclova. No cabe duda que es un ídolo Latin Lover, Arturo. Sí, está en su mejor momento Latin Lover, no cabe duda. ¿Y lo que le falta? Por lo pronto, sí, va a llegar hasta donde él quiera. Aquí por lo pronto tenemos patadas voladoras que Máscara Sagrada Junior está fallando. Máscara Sagrada, todo lo que encierra el concepto es propiedad triple A. Usted los conoció aquí. Aquí por lo pronto está saliendo con bandera. ¡Qué manera de darle! Se quedan dos rudos. Y sí, lo dicho aquí. Rudos o técnicos. Aquí van por su causa y sí. Le dice, pues, atáqueme. Ataca Maraca. Y le dice el Puma a Jerry Estrada. Tú disapo y yo salto. Bueno, pues no le queda de otra, Arturo. Y contesta el Puma Jerry Estrada. De Killer también. Este es un mano a mano entre rudos. También vale la pena ver a estos hombres. Le dice, espérame, espérame un momentito. Mira, toma la patada. Lo madruga el Puma Jerry Estrada. Qué habilidad, sí, ni hablar, ni hablar. Este es el colmillo. Nuevamente va por él. Tirante cerca de las acciones. Vea esta magnífica toma. Así ve Miss Janet la lucha. Qué forma de observar. Decirle, jefecito, jefecito, no pasa nada. Usted es mejor que Jerry. Es de alguna manera un alivio que Miss Janet esté apoyando a The Killer, como es una costumbre. ¡Ah, qué salida de bandera para Jerry Estrada! Y ahí está Miss Janet, como lo decía antes, es todo, vaya, pues un alivio para The Killer, que pretende castigar, pero la patada sorpresa es de Máscara Sagrada Junior. Uno, dos, tres, cuenta el tirante, y el primer eliminado en este Rey de Reyes es The Killer con Miss Janet, Arturo. Es el primero en bailar las calmadas. Y aquí el Puma Jerry Estrada le dice, pérfida. No, no, no. Y está haciendo press con ella. No, no, no. Y mire nada más el macho de Monclova. La deposita, le dice, para que se eduque. ¡Ay, le da un beso! ¡Le da un beso! Bueno, salió zarandeado el patrón y besuqueada la dama. ¡Ah, caray! Esta es la batalla que la gente quería ver. Como que se calentaron los ánimos y ahora agarró un buen ritmo. Es el primero en salir. Killer con Miss Janet han quedado fuera del Rey de Reyes. Pero podrá contar que participó en él. ¿Fuera salida de bandera? No. ¡Ah, qué hermosa toma! ¡Qué hermosa toma aquí! Un puente con espaldas planas. Dos. Se va a ir el Puma y los dos rudos se fueron. Está fuera el Puma Jerry Estrada. ¿Quién seguirá? Latin Lover o Máscara Sagrada Junior. Vamos a ver, vamos a ver. Momento importante de esta eliminatoria en el primer grupo. Latin Lover o Máscara Sagrada Junior. Vamos a esperar. Latin Lover toma las cosas con calma. Él sabe que puede ser el momento. ¿Qué decía Tirante? ¡Vamos, señores!
Bueno, los anima, les dice, vamos señores, dos técnicos en la escena, habilidad pura, lucha de 24 quilates. Sin duda, hay espaldas claras para Latin Lover, dos segundos solamente, le reclama Latin Lover porque cuenta demasiado rápido el Tirantes, otra vez el problema es el de Monterrey, solamente dos segundos Arturo. Y mira que está contándole así, siendo dos técnicos, o sea el Tirantes ya es su estilo para que esto quede en la historia. El Tirantes cuenta así, estén rudos técnicos similares y conexos. Por lo pronto, Máscara Sagrada Junior está recibiendo ahí a Latin Lover. ¿Cómo queda el regiomontano? Las niñas gritan, ¡ay, extasiadas! Viendo que su ídolo puede perder. Bueno, más bien angustiadas que extasiadas. ¡Uno, dos, ¡ay! ¡2.999999! Este Tirantes estaba a punto. Pues quién sabe, ya nada más, si hubiera tenido la uña un poco más larga igual, yo hubiera terminado la batalla, hubiera fenecido la categoría del Latin Lover, la patada del cabrito en otra de sus derivaciones. ¿Cómo lo va a enredar? ¿Cómo lo va a enredar? Siempre que la coloca esa patada termina con una enredadera. Uno, dos, se acabó Latin Lover. Es el ganador del primer grupo. Y la gente que está allá en júbilo. Latin Lover, Latin Lover, Latin Lover. Finalmente el de Monterrey se impone. Ahí va Villanet a darle un beso. ¿Qué es lo que está pasando? El Puma Jerry Estrada de Kirle le dice, ¿dónde vas? Solamente a felicitarlo, jefe. Él ganó, él lo superó, jefe. ¿Qué te interesa a ti? Le dice el Puma Jerry Estrada. Claro que me interesa. Si somos rudos, esta es la repetición. Vamos a vivirla nuevamente. Qué habilidad de Latin Lover. Aquí se preparaba, venía la patada, lo estaba madrugando y después lo iba a enredar perfectamente. ¿Cómo lo preparaba? Esta es técnica pura. Lo llevaba al centro del cuadrilátero para que no se pudiera zafar. Este es un movimiento que vale la pena. ¿Cuándo se iba a zafar de esta, Jesús? No, pues enredadera con toque de espaldas para Máscara Sagrada Junior. El Tirantes contaba tres. Y adiós, Máscara Sagrada Junior. Entonces, el ganador del primer grupo, de la primera eliminatoria, es Latin Lover, el vencedor, el que pasará, pues de alguna forma, a la segunda ronda. Y estas damas que disfrutan, los jóvenes. El público de Ciudad Madero está verdaderamente extasiado con este rey de reyes, Arturo. Y Televisa se los lleva desde Ciudad Madero.